De nuevo empezamos aquí el viaje o el recorrido por Reforma. Que pronto va a haber un evento para celebrar la revolución en México, aquí en Reforma, pero creo que no es exactamente aquí en esta zona, ¿no? Va a ser más hacia el Ángel. De todos modos, he comenzado de este lado para ver si encuentro algo. Nos vemos al ratito. Yo seguiré caminando hacia el Zócalo, a donde terminaremos nuestro recorrido del día de hoy. Bueno, ahora las cosas se ven igual que cualquier día. Aquí está la estela de luz. No veo mucha acción, que se esté haciendo algo, como si estuviera abandonado. Ahorita ya los reflectores no están encima de esta construcción, ya se olvidó. Se apuesta que se olvida nada más. Allá al fondo están las grúas, también que están construyendo lo que va a ser el nuevo centro Bancomer. Bueno, hoy ya estamos en pleno octubre, el día 5 de octubre, y aquí es donde van a poner todo un deportivo, unas albercas, canchas de tenis, todo, para hacer la gran celebración deportiva del día 20 de noviembre. Aún no se ve nada. La glorieta de la Diana Cazadora. Ya llegamos hasta acá y no se ve nada. Tal vez es muy temprano todavía como para observar algún cambio. Pero ya nos estamos acercando a donde van a poner las mejores exhibiciones de deporte. Tal vez esto es lo único que he visto como preparativo. Ya andan las camionetas, una camioneta de Televisa rondando la zona. En realidad es un día absolutamente normal, no hay nada en especial. Aquí estoy en la glorieta de Colón. Dentro de unos días, el día 12, va a ser el día de la Hispanidad. Tal vez este año pues no va a ser muy celebrado, ya que estamos metidos en lo que es la celebración de la independencia. Ahí al fondo se encuentra el monumento a la revolución, o el de la revolución. Ya su cúpula luce brillante. Thank you.
al igual que la calle Francisco y Madero en su momento, aquí Avenida de la República está recibiendo un remozamiento. Allá arriba se ve cómo están sacándole brillo al cobre. Ahí se ve cómo están subiendo las piezas. Gateway, the entrance of the Zocalo. I am saying these words in English because this is going to be uploaded into YouTube. So I am expecting people from all over the world to see this picture. Well, this is the Zocalo. We already arrived going to San Francisco y Madero Street. Again, I am saying this in English because I expect to upload this to YouTube. I know I'm going to be cutting some of these things, but as you can see, and there is still a lot of the spirit that has been around the centenary. Well, the Zocalo metro station marks almost the end of our today's trip, but I wanted to show what is going around the site. At the bottom we can see the we can see the countdown to the revolution, and they are showing pictures alluded to the event. I've finally gotten into the first stage, and I am arriving to the corner of the National Palace. Here are the locker rooms, and we're going to continue after a while. I'll be back. After passing a checkpoint that marches the security of an outpost, I am finally on my way to the exhibition. We are looking at the Zocalo. Bueno, pues no hubo nada, ya que no se puede filmar, no se puede tomar fotografías dentro del Palacio Nacional, todo padre. Y se los recomiendo a todo el que pueda hacer el tour. Está muy padre porque dejan pasar a casi todos lados. Esto concluye la vuelta que me estoy dando al centro de la Ciudad de México. Ya voy a meterme al metro. Cuando regresará.